salinera para el puerto de Celestún, donde la parte salinera es una alternativa para el puerto de Celestún, ya que pues prácticamente tenemos salinas, tenemos áreas donde se puede extraer, se puede fortalecer la otro de los se puede fortalecer uno de los microorganismos del cual se alimenta el flamenco, como por ejemplo en esta etapa la Artemia salina. Acá por ejemplo podemos ver una charca salina donde vamos a comprender que, como hemos estado hablando, hemos estado viendo que la charca salinera contribuye a una alternativa para el puerto de Celestún. Es decir, pero para comprender eso tenemos que hacer esta pequeña explicación, que significa que las charcas salineras de Celestún solamente necesitan tres situaciones que se dan en forma natural. ¿Qué significa estas situaciones en forma natural? Que significa que trabajamos con el viento, con el sol y con la lluvia. Con la lluvia, las charcas salineras captan agua para almacenar, para tener su proporción de sal. Con el viento se mueve el agua, forma una pequeña marea y se proporciona también otro tipo de sal. Y con el sol va a cuajar la sal. Es decir, tenemos las tres etapas de la sal, como puede ser la sal fina, la sal granulada y la sal gruesa, la sal grano. Y es por eso aquí estamos viendo, por ejemplo, una charca donde ya está, esta charca ya está funcionando. Encontramos incluso en ella artemias salinas que ya han muerto, que ya han dejado huevecillos, porque la artemia salina, cuando la marea es baja para la charca salinera, es cuando ella sabe que ya tiene que morir para dar fruto a otros hijos. Pero la charca salinera en sí ya está funcionando. Estamos seguros que esta charca salinera, por ejemplo, ya tiene un grano fino en el fondo. Perfecto. Una pregunta. Sobre estas mismas charcas, ¿qué es lo que hace especial a la sal de Celestún de la que hoy día estamos dando a conocer? En su punto de vista, ¿qué beneficios tiene esta sal de Celestún? La sal de Celestún es un producto que se da de forma natural, y lo que es natural tiene todos los ingredientes necesarios para el consumo humano. Es decir, no necesita que se le inyecte química, que se le inyecte algún tipo de algo, sino que es una forma natural, y como se da de forma natural, el consumo para el consumo humano es también de forma natural.